Hola, ¿qué tal? De nuevo, bienvenidos a este último módulo que vamos a ver el día de hoy, porque ya son las 12 del día y es tiempo que ya después de esto ya me voy al consultorio. Ya menos mal que ya vamos a terminar kinesiología. Hoy vamos a ver el último módulo y posteriormente ya damos por terminado este curso. Me faltan como dos o tres módulos que tengo que volver a grabar porque quedaron hace mucho tiempo como mal grabados, pero ya no los voy a dar el sábado, sino solamente los voy a dar el jueves y así vamos a poder ver hipnosis porque los sábados no estamos alcanzando a ver hipnosis clínica. Los jueves sí, pero los sábados no, porque si fuera así daría seis cursos y es demasiado ya seis cursos. Hoy le vamos a dar terminación al curso de kinesiología, todos aquellos que actualicen los módulos y todos los cursos, pues ya van a tener por completo tanto el de biomagnetismo primer nivel como el de kinesiología. Ok, les comparto la pantalla. Kinesiología aplicada, módulo número 52. ¿Qué puede hacer por ti la KH y epílogo? Hasta ahora el karma era como cuando estabas en el océano y veías que venía una gran tormenta. No sabías por dónde tirar y dependía de la decisión que tuvieras en ese momento para que tu vida tomase un camino u otro, una u otra experiencia. Ahora no, ahora vas en tu barquito y cuando ves la tormenta vas a mirar tu GPS. Y vas a saber rápido la respuesta de dónde, cuánto, de qué manera, duración, absolutamente todo lo que tú quieras. La decisión ahora es una elección de qué es lo que quieres vivir. Ya no nos sirve la excusa del karma o la culpabilidad de las leyes de ciertas religiones o filosofías que buscamos para permitirnos ciertas libertades de acción que por otra parte nos hemos negado. Ya no es este momento, ahora la información es instantánea. El poder está en la información y para estar en ti mismo tienes que tener tu sistema de información limpio, que funcione y cuanto mejor funcione, más capacidad de elección y cuanto más elección, más poder y cuanto más poder, más información y así el ciclo se cierra en el centro que eres tú mismo. Antes el centro era oscurantismo, la no información, el miedo, la edad media, lo que elegimos creer o que tomen las decisiones otros, mi pareja, que nos curen otros, la culpa es de mi familia, etc. Buscamos siempre un culpable de lo que nos pasa. Era el arrastrar un problema toda la vida y aprender a convivir con él, puesto que éramos capaces de saber el por qué se produjo. Sabíamos que lo que llevábamos encima, pero no si fue de ese momento o desde antes, y no sabíamos dónde estaba, ni sabíamos dónde la teníamos, no teníamos absolutamente ninguna información. Los tiempos han cambiado, las personas que se dedican a la terapia alternativa, somos muy diferentes a los que practicaban la medicina alternativa hace 20 años. Ahora hay mucho más tecnología. Hace 20 años no estaba tan bien el internet como para aprender como lo estamos haciendo ahorita. El internet es un mar de información. Aquí dice que con tu GPS puedes irte a donde quieras, ver hacia dónde vas desde un punto a otro. Ahora pues no hay excusas, tenemos todo el medio tecnológico a nuestras manos para poder capacitarnos y ser grandes terapeutas. Ahora no es excusa suficiente, de hecho están cambiando muchas de las morales que considerábamos institucionales, familia, pareja, sexo, formas de vivir y tan rápido en 2 o 3 años nos adaptamos a cambios que antes se necesitaban generaciones enteras, y de tal manera que lo anterior nos parece totalmente caduco y sin valor. Surgen morales antievolucionistas que tratan de reunir con sus credos
a los que todavía tienen sentimientos de culpa y necesidad de autocastigo, pero sigue siendo evolución y tan rápida que ya no son 2 o 3 años, que es 1 o 2, que es el tiempo muy reducido que nosotros tenemos para captar todas las enfermedades en el sentido de los que nos dedicamos a las terapias alternativas. Ya somos personas que tenemos mucha capacitación, que podemos inclusive platicar con un médico y tenemos plática para rato. Podemos dar inclusive clases a esas personas, a los médicos, porque ellos desconocen nuestro sistema de trabajo. Y el trabajo que tienen los alópatas ya los conocemos desde chicos. ¿Qué es lo que nos dan? ¿Qué es lo que nos prescriben? Sabemos que nunca nos dicen, lleve esta dieta así ya está. Bueno, en algunos hospitales sí, pero no en todas partes. Cuando vamos con el cardiólogo nos dice, ¿sabes qué? Tómate estas pastillitas, pero no nos dice qué es lo que tenemos que hacer para bajar la presión. Simplemente nos dan las pastillas y no saben de nada más. No saben si por los riñones está subiendo la presión, o si es por colesterol, o si es por triglicéridos, o hay obstrucción de alguna arteria. Ellos no te dicen nada, simplemente te dan tu pastillita y no se molestan en encontrar la etiología del por qué traes la presión alta, como en un caso de esos. Adaptación, esta es la palabra, y para ello te hace falta la información. El ser humano se bloquea porque no tiene preparado su organismo para cambios tan radicales cuando no tiene sitio para las emociones que tan fuertemente surgen. Tenemos miles de malas adaptaciones que las traemos cargando en nuestro lomo y que no tenemos el tiempo para deshacernos de ella. ¿Por qué? Porque nos falta información. Ya no es tiempo de excusas. De ti depende si quieres que te llegue y absorberla para tener cada vez nuevas elecciones, o que te llegue y haga crecer la lista de cosas que deberías, pero no haces. Que engrose el tamaño del saco de las culpas, que sea algo idílico donde no puede llegar y tu no elección alimente la ensoñación, gran película que nos hace no estar aquí, no poder hacer momentos, provocar situaciones, ser creadores. Pero cuando sabemos, cada cosa negativa, al igual que la enfermedad, tiene algo agradable y hay un conflicto entre ponerse bien y seguir enfermo. Eso es quizás lo que la kinesiología puede hacer por ti, darte información para que tengas elección. Pocas veces me han dado tanto en la vida y anteriormente no sabía siquiera agradecerlo porque no sabía la magnitud del regalo. Por supuesto que es duro eso de tener capacidad de elección porque implica necesidad de responsabilidad, puesto que tiene que decidir y parecer ser que esto es muchas veces traumático y doloroso. ¿Cuántas veces te han preguntado cuando eras chico qué lección ibas a tomar acerca de algún prejuicio, de alguna emoción? ¿Cuándo te dijeron, sabes qué? Tu papá y yo nos vamos a separar. ¿Por qué? Porque no nos hallamos. Alguien tiene que estar viviendo en otra casa y tú tienes que estar viviendo conmigo. Porque esa es la elección de tus papás, pero nunca tomaron en cuenta a ese niño que realmente estaba sufriendo malas adaptaciones, a lo mejor se cambió de ciudad, a lo mejor se cambió de colonia, a lo mejor se cambió de la escuela donde estaba, y ese niño necesita información. ¿Y quién se la tiene que dar? Pues tú se la tienes que dar para que esa adaptación sea agradable y jugosa. Vuelve a ser una ilusión, un juicio, una enseñanza aprendida, que al igual que de niños aprendemos el sentimiento de vergüenza, aprendemos la ilusión de la responsabilidad, de la hipulcritud, de la no tolerancia, pues nos enseñaron a ponernos normas y autorregularnos por ellas, y cuanto más duras,
más crecía nuestro nivel de valores y la supuesta aceptación por parte de la sociedad de los demás. Normas que cuando educamos siendo profesores o padres, transmitimos a los siguientes, normas duras que no hicieron felices a nadie, pero que vemos a nuestros niños esforzándose en cumplir normas, no en ser ellos, equivocando el exceso de cumplir la norma y olvidándose de ser niños, adquiriendo el espíritu de duros cumplidores y anulando esos miles de momentos de vida cotidiana cambiada por 7 o 10 maestros duros que intentan que sus alumnos cumplan con sus expectativas a las que no llegaron y llegarán ellos mismos. Imagínate, tu hijo está en la primaria. Hay un reglamento de estudios para cada país. A veces yo me quedo, wow, esto parece no de primaria, sino de secundaria hasta de preparatoria. Hay veces que ni como padres comprendemos qué están haciendo nuestros hijos. O sea, son unos como verdugos que están ahí atentando contra la integridad de nuestros hijos. En vez de ser profesores muy maduros, muy creativos para con nuestros hijos o con nuestros nietos, a lo mejor hay gente muy mayor aquí con nosotros, pero no entendemos ese concepto de cómo darles valores a nuestros hijos, pero no ser tan estrictos con ellos, sino tener el convencimiento de que la vida no es tan difícil. Es cuestión de saberla llevar. Normas que se supone que cuando se cumplan llegarás al conocimiento de ser como niños. Pero para ello los niños tienen que desprenderse primero de ser niños. Tienen que dejar su tiempo para adaptarse a los nuevos conocimientos y dejar de ser ellos mismos. Imagínate, yo creo que vale la pena y es la responsabilidad de uno que un niño viva su niñez sin tantas ataduras, sin tantos reglamentos. Está bien que uno vaya a la escuela, pero yo veo, por ejemplo, en el colegio que está mi hija, son muy duros, súper durísimos. A veces yo he platicado con los maestros y les pregunto, ¿vale la pena ser así con los niños? Porque a veces uno como padre es muy duro con ellos al intentar educarlos y que se comporten de manera adecuada. Y pregunto yo, ¿vale la pena todo eso o es conveniente mejor darles buenos valores a través del tiempo que estén con nosotros para que el día de mañana ellos estén conscientes de que no es tan difícil la vida y que si hay personas a nuestro alrededor que nos dicen las cosas con peras y manzanas, yo creo que para un niño va a ser mucho mejor para que no tenga tantas ataduras de conocimientos. El niño lo debemos de dejar que cumpla su labor de jugar, de vivir su experiencia de niños, porque acuérdense que no todo el tiempo van a ser niños, al rato van a ser adultos como nosotros. ¿Cuándo perdimos esta elección de ser nosotros? ¿De qué manera? ¿Con quién? O si prefieres preguntarlo, ya con más conocimiento, ¿qué información te faltaba entonces para que se produjeran los hechos que te marcaron? ¿Cuántas veces se ha vuelto a repetir este suceso? La sociedad te empieza a marcar. Tú tienes un número. Tienes un número de licencia, tienes un número de pasaporte. Cuando estás haciendo cola, eres un número. En una sociedad como en la que vivimos, que se necesita mucha organización, somos un número y nunca nos detenemos a pensar que somos seres humanos llenos de amor, llenos de inteligencia. Estamos aptos para sintetizar toda esa clase de información que nos llega por todos lados. Hace falta que te ponga mucho más ejemplos. Pensemos como buenos kinesiólogos y hagamos un protocolo que une a todas estas preguntas. Obviamente, la información. ¿Te interesa? Pues bienvenido, bienvenida
Espero que te sirva este libro, este curso, para que el conocimiento, espero que te sirva este curso para que el conocimiento se divulgue a los cuatro vientos, para que los que no tienen medicinas porque no tienen con qué comprarlas o simplemente no hay quién ni dónde puedan aliviar sus pesares y las de sus paisanos, estamos nosotros los que estudiamos kinesiología, para que la salud por medio de recuperar aquella parte del ser que se perdió vuelva. ¿Cuántas veces tienes cambios? Todos los días tenemos cambios, tenemos malas adaptaciones y no nos acostumbramos a esas malas adaptaciones. Hoy me dolió el oído, ya se pasará. Hoy tuve una emoción fuerte, me enojé mucho con el profesor de mis hijas. Hoy me enojé con el carnicero. Hoy me enojé con mi esposa. Pero no nos detenemos a pensar que todo ese círculo que tenemos a nuestro alrededor son parte de nosotros, son personas que con sus servicios las debemos de querer, las debemos de amar, porque forman parte de nuestra sociedad. Para que volvamos a estar a gusto en nuestra propia piel, con la que como el rey sabio ayudaremos a nuestros vecinos a estar igual y así el rey y el vecino puedan tener reino. ¿No les parece? Para que salgamos de ciclos enfermos como vivir para comprar y vender, recuperando ciclos internos en los que cada uno encuentre su salud, equilibrio, armonía, que encuentre el paraíso. Tu casa debe ser un paraíso, donde tienes a tu reina, donde tienes a tus hijos, donde tienes a tus nietos, a tus tíos, a tus abuelos. Debe ser algo maravilloso para ti desde que entras. Debe ser un lugar de descanso. Que la salud sea la expresión de vuestro ser en todos tus actos y que teniendo la llave para mantenerla, la podrás extender a los que te rodean. Sirva mi llamada para la formación de terapeutas que una vez recuperada su salud con terapias de cariño, de amor hacia su propio ser, puedan devolver los conocimientos al universo. Está mi obra que gracias al lector se ha creado, que es el agradecimiento hacia los conocimientos que me fueron dados y que en la no posesión devuelvo agradecimiento al universo, a Dios, a ustedes, que son como mis hermanos, son alguien con los que convivo todos los días. Les agradezco infinitamente de corazón en este final de este curso de kinesiología, que creo que va a valer la pena irnos más a fondo, más adelante, porque la kinesiología es una parte importante para las personas que nos dedicamos a la curación a través de la medicina alternativa, a través de la medicina holística. Es mi ego en positivo el que te anima a que adquieras una forma de crecer y que te enriquezca tanto como lo hizo conmigo. Y sí, terapeuta es una palabra que se remueve dentro de ustedes, da luz a esa frecuencia interna de entrega, que dar y recibir es la misma condición y cualquier bloqueo que en alguna de las dos es la misma enfermedad para el ser. Esta es una bibliografía de José Luis Godoy Muelas. ¿Algún comentario que tengan que hacerme? Me fue muy grato, muy agradable llegar al final de este curso donde aprendimos muchas cosas que yo creo la mayoría de los terapeutas las desconocen por completo. Yo quiero decirles que es muy importante que sepamos esta materia para amarnos más a nosotros mismos, para conocer cuáles son nuestras debilidades, cuáles son las malas adaptaciones, cuáles son las buenas adaptaciones, cómo vamos a descubrir esa información que necesita nuestro cuerpo para ser más armonioso para toda la vida. A ver, vamos a ver los comentarios, ¿eh? Desde aquí, Rubén Rubalcaba,
Me súper gusta, qué bueno, Rubén. Tienes, yo creo, mucho talento y esa capacidad de amar lo que haces, de capacidad de amar a la gente. El doctor Mario Rafael, muy buena reflexión. Rubén Rubalcaba, siento la kinesiología como la alma de todo esto. Claro que sí, o sea, para preguntarle al cuerpo qué tipo de terapia necesita, qué tipo de medicina necesita, por ahí de veras debemos de comenzar con la kinesiología para podernos ir a las demás terapias. Iván de Jesús, gracias Mario, en verdad ha sido un placer. María Wolverton, sobre su colegio y su inteligencia, muchísimas gracias. Iván de Jesús, recuerda, ya tú sembraste, esperemos que fructifique ese esfuerzo. María Wolverton, mi hijo es muy inteligente, tiene el coeficiente más elevado. Adelante, enséñale cómo hacer las cosas desde un principio. Visor 49, hoy escuché su clase y me ha dado muy buenas vibras. Gracias. Yo pienso que, pues, esta es una despedida parcial de este curso de kinesiología. Ya lo vimos desde un principio hasta el final. Hoy, 21 de octubre, terminamos con este curso. Yo te invito, si no estás inscrito y actualizado con nuestros cursos, te invito a que entres. Es formidable, te va a encantar. Es como, no sé, como una droga que necesitas para seguir con vida. Quieres más y más cada día. Dice María Wolverton, doctor, nos enseña tan natural que se entiende muy bien. Qué bueno. O sea, yo estoy para servirles con toda humildad, me encanta lo que hago, también soy medio, ¿cómo se dice? Pues me gusta que me adulen porque el trabajo que hago pues es muy fuerte, se requiere de mucho trabajo, a veces pienso que muy pronto me puedo enfermar por tanto tiempo estar sentado y empecé a caminar y hacer muchas cosas, quiero que tengan maestro para rato. Rubén Rubalcaba, gracias por darnos parte de su vida. Dice Jaime Villa, sí, soy medio pretencioso, pero ¿a quién no le va a gustar? O sea, les voy a hacer una pregunta. Si ustedes hacen las cosas bien, o sea, si están haciendo algo positivo, algo que le está llegando a la gente, y no te dice nada, pues a lo mejor tú no vas a hacer nada porque dices, a la gente no le interesa lo que hago. Pero sin embargo, si la gente dice, doctor, creo que lo que estás haciendo está bien hecho porque nos está llegando al fondo de nuestro corazón, estamos aprendiendo cómo llevar la vida más someramente, con más inteligencia, con más sabiduría, creo yo que ese halago para mí es una muestra de amor, de cariño de todos ustedes y les doy las gracias infinitamente. Que Dios me los bendiga a todos. Pues hasta aquí llegamos con este módulo, con esto, con esta aula virtual también. Ya no nos alcanzó más el tiempo. Duramos exactamente las 4 horas. Y ya con los conocimientos que yo les impartí, espero que ustedes sigan adelante. O sea, tienen toda una vida de conocimientos, de capacitación, para que ustedes al rato hagan lo mismo que yo, ¿por qué no? Dice Jaime Villa, el movimiento se demuestra andando, gracias. Pienso yo que las personas que se quedan estáticas son las personas que queda su espíritu y sus valores en un solo nivel. Necesitamos el movimiento, el cambio, para que podamos tener éxito en la vida. Dice Harry, gracias doctor, muchas bendiciones a usted y su familia. Gracias Harry. Rubén Rubalcaba, claro que sí. Bueno, no me despido, sino les digo hasta la próxima semana, el próximo jueves. Me emocioné mucho con este curso, de veras. O sea, puse todo el corazón para con todos ustedes. Que Dios me los bendiga, los quiero mucho. Hasta luego. Bye. Dice Nelly Lázaro, gracias a usted.
Dios le dé mucha salud y vida para tenerlo mucho tiempo con nosotros. Muchas gracias, Nelly. Nos vemos el próximo jueves. Ahora sí, es la despedida por este día en definitivo. Hasta luego.